Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Sin Pelos en la Lengua, ¿cómo va? Con sus amigos Ruso y Piero, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Mi querido Piedorro. ¿Qué pasó? Te lo chingo corro. Aunque se enoje el piporro. No le importa. Pinche Piero, estoy bien contento, cabrón. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que por qué, cuenta, cabrón? cuenta. ¿Qué pasó? ¡Ay! De eso se va a tratar ahorita. ¿A poco? Va a haber putería lo cabrón. A lo ahora, cabrón. Sí, cabrón. Así que sus meros moles de este invitadazo, sí. Cabrón. Claro. Digo invitadazo porque... Y me costó un pinche huevo traerlo. Ah, no, traerlo, y la mitad del otro. La mitad del otro, cabrón, Le tuve que dar cañita, pues si no. Ah, era lo que faltaba para que viniera. Era lo que quería el cabrón. Ah, bueno, sí, sí. Pero lo bueno es que ya lo tenemos aquí. Eso, así que así es. Estamos de manteles largos en este bendito programa que está creciendo con un rating encabronado cada día más y más. Más los proyectos que vienen. Así es, así es. ¿Verdad? Mira. Tú lo sabes perfectamente, mi querido Piero, que el tiempo se nos va. Se nos va, sí. Cuando menos acuerdas, se acabó. Ya se acabó. Mejor de una vez, ¿no? De una vez, siempre ámbulos. Claro. Con el príncipe de la risa. Sí. Él es. Con ustedes, Rafa Ramírez. Hola. Y Rafiquín. Ay, papá. Bienvenido, bienvenido. Piero. ¿Qué hubo? Hasta de beso, cabrón. Mira. Sí. Ay, cabrón. Ya siento que te quiero, cabrón. Ay, no, oye. Siéntate en el medio. Ay, muchas gracias. Oye, un saludo a todo su público. Y lo que dijiste hace un momento es muy cierto. Va a haber mucha jotería. Ay. Pero sobre todo, quiero decir públicamente, porque hay estos dos señorones que están aquí, quiero pedir públicamente una disculpa porque de verdad me han estado buscando. Y Rafael, ¿cuándo vas a venir? Desde que iniciaba el programa. Y la verdad no había podido, bendito Dios, por trabajo, pero quiero felicitarlos por este proyecto, porque la verdad, todos los compañeros que han estado de invitados no salen felices, salen contentos. Y todo el mundo me ha dicho, oye Rafa, el programa te hace sentir contento, relajado, y sobre todo el tipo de entrevista que hacen en el programa es muy relajado y la gente se siente contenta. Entonces yo a eso vine, a relajarme y a pasarme la gusto, sí, con ustedes. No, y verdad, gracias por la invitación. No. Ruso y Piero, sin pelos en la lengua. Es tu casa, y mira, en cuanto lo dices, en cuanto a lo que dices de la entrevista, lo que pasa es que yo conozco la historia de todos mis compañeros, tanto de ustedes los nuevos como de los viejos, porque conozco toda la historia. Pues ya cuántos años de... 32, es, profesionalmente 32 años. ¿No más? ¿Sí? ¿Y tú, mi Piero? 200, cabrón. ¡Chinga tu madre! No, 44. Lo que pasa es que yo me he preocupado por saber todas las historias, todas las anécdotas de todos los comediantes, tanto chicos como grandes. Claro. Porque es parte de la historia. No creas, a veces he tenido invitados que nos dan cada sorpresa. ¿Ah, sí? Que nos quedamos, sí, sí, pendejos, ¿eh? Por eso no me gusta preguntar antes del programa, digo, claro, a ver qué sale. Sí, y, sí, sí. Ay, güey, me quedo pendejo. Y de repente me imagino también hay cosas que la gente no sabe y que el público quiere conocer de nosotros. Ah, claro. No nada más sino del artista, sino claro. como la persona. Así, ¿no? Es. Sí. De eso se trata el programa. Y para iniciar, porque el pinche tiempo se va, sí, volando, y ahora sí que hay tela de dónde cortar, así como el pinche square, cabrón. Aquí sí. Te vamos a exprimir. Ay, cabrón, Diosito santo. La pregunta de todos. De rigor. De rigor. ¿Cuántos años ya como comediante? El año que entra cumplo 10. 10 años. 10 años. 10 años como comediante. Ok, 10 años. Vamos a retroceder desde tus inicios de por qué ingresas a la comedia. Nos vamos a ir desde tu carrera como abogado, vamos a empezar desde ahí, okay, desde tu trabajo, de cuando estuviste, sí, en el CEMEFO. De eso se trata. Ay, este Dios, pinche sí, programa. Sí, ay, Dios, sí. Para que la gente sepa quién soy, que sepan y de dónde vengo. Claro, claro. Así es, tú inicias como abogado, bendito Dios, tienes una carrera, la empezaste, sí, a ejercer, que ya ahorita ya no la ejerces. Bueno, la ejerces para nosotros los compañeros que tenemos una necesidad, que eso te lo agradecemos todos los compañeros, mi querido. Hoy lo hago de corazón, sí. Como buen compañero, como buen hermano, porque por lo menos nosotros, tanto Ruso y yo, Piero y yo, los consideramos hermanos. Yo creo que aquí, sobre todo los comediantes de aquí de Guadalajara, qué bueno que lo comentas, Ruso, hay una hermandad, efectivamente. Claro. Somos un grupo que se ayuda y eso es importante. Claro, sí. ¿Tú inicias como abogado en qué año, mi querido Rafa? Pues yo soy generación 98-2002.
de la Universidad de Guadalajara. Y empiezas a ejercer como abogado. Sí, empecé. Yo empecé trabajando en ciencias forenses siendo todavía estudiante. Ahí duré 7 años trabajando, que les mando un saludo a mis compañeros, que de hecho les dije que vieran el programa, a mis compañeros de ciencias forenses. Y sí, duré 7 años ahí laborando. 7 años. Y tenía mi despacho, también litigaba. Órale. Y siempre fue en materia penal. ¿Y qué con los muertitos? Pues mira, de repente me echaba mis heladas. No, no es cierto. Imagínate. Sí. Yo le decía a mis amigos, y eso lo decía al cotorreo, les decía, oye, vamos a echarnos unas heladas. Y me los llevaba ya al CEMEF. Oye, ¿no te haces tú como Manuel aquí? Oye, ¿me puedo echar una pastita aquí? ¿Se podrá? Pues aquí sí. no hay bronca con el gol, ¿verdad, mi Memo? No. Un saludo al buen Memo Cos. ¿Y por qué anda ronco, cabrón? Te digo. ¿Le entendiste? Sí. No. Sí. Aquí. Oye, hablando del CEMEF, hay una anécdota verídica, ¿no? ¿Tuya? No. Del Chato San Román, un comediante de Monterrey que fue nuestro maestro. Ahí está. ¿Te acuerdas de Manuel en paz descanse, aquel que era federal, que iba al teatro? Sí, cómo no, ¿sí te acuerdas? Manuel, Manuelito, sí. Que vivía acá por San Pedro, por la calle de Juárez. Sí. Ya falleció en paz descanse. Uh-huh. Un día lo llevó Manuel al Chato San Román al CEMEFO precisamente, y porque llegó uno de los buenos, que lo habían asesinado, y traía una pinche esclavota, cabrón, el difuntito, en paz descanse. Eso no lo platicó tanto el Chato como Manuel. Sí. Y dice, oye, es que bonita esclava, le dice el Chato a Manuel, y le dice, Manuel, ¿te gusta? Yo sí, dice sí, pero pues no mames, ¿cómo crees, cabrón? Él te la regala, cabrón, no hay pedo, güey. ¿Verdad que se la regalas? Sí. Tú sabes que a veces se estila mucho eso. Sí, pero bueno, esa es otra historia. Mira, como decíamos en clave, hacían un 48 especial. Hoy, por cierto, saludo al Troco, que también Troco, lo conoces, ¿cómo no? Y que es del sindicato ahí de ciencias forenses. Fíjate, hay un dato curioso, Ruso. No sé si ya tú comentaste, mi Piero. Ahorita, espérate. Porque vamos, nos conocemos desde hace mucho. Sí, vamos por ay, ya me estoy partes. Emocionando. Vamos por partes. Total que ingresas al CEMEFO, duras 7 años ahí. ¿Sabes cuándo fue? Cuando hubo el cambio de servicios periciales, que era de la Procuraduría del Estado, a ciencias forenses, que fue en el año 99. Y de hacer un curso, salimos del curso de peritos especializados en criminalística. Éramos alrededor de 50 peritos. Y ahí siguen casi la mayoría. Uh-huh. Entonces cambia, tuvimos varios directores. El primero fue el doctor Macedonio Tamés Guajardo. Después Jorge López Vergara, que fue procurador. Después Sergio Vázquez García, Fernando González Castellanos, Claudio Isaías Lemus Fortul, y ahorita es el maestro. Ay, ahorita me acuerdo de su nombre, pero ha habido varios directores, y fue cuando cambié también a Fiscalía, Procuraduría a Fiscalía, que eso tiene poco. En ese tiempo me platicaba Piero que fue cuando te conoció. Fue cuando Sí, todavía no eras comediante. No. ¿Cómo estuvo la cosa, mi querido Piero? Pues sucede que para una producción. Ya me acordé, perdón, maestro Cotero, que le mandamos un saludo, que es el actual director. Órale. ¿Cuál Cotero? Producción. Cotero Bernal. Pues como no es mi amigo, Saúl. Ah. Saúl, no, ese es su hermano. ¿El hermano? Sí, cómo no. Hablando de Cotero Bernal. Ah, mira. Su hermana, Norma Cotero Bernal, le dicen, ¿cómo le dicen ellos a su hermana? Ay, cabrón, no me acuerdo cómo le dicen a su hermana, pero fue mi compañera de salón en la preparatoria. De hecho, tenemos la posada para este viernes. Ajá. Y va Norma, la hermana de Cotero Bernal. Mi compañera, la quiero muchísimo, nos queremos mucho. A mi querida Norma y a todos sus hermanos, tanto a Saúl como él. ¿Cómo se llama el otro? No sé cómo se llama el hermano. No me acuerdo de su nombre. Pero es el hermano. Porque yo conozco a Saúl. Sí. Ahora que estuvo en tránsito, que estuvo ahí el profe, le decían el profe exacto, a Saúl. Fui con él a que nos hiciera un parito ahí con las fotoinfracciones y sí nos hizo el paro. Sí, él estaba en jurídico, exacto. Sí, exacto. Sí. Pero perdón, total, te interrumpimos. Ahora sí. era una producción de un video, de un video home. Aquí con los Barbalosa. Con los Barbalosa. Saludos a los Ramones, por cierto. Y necesitábamos una ambulancia de CEMEFO, precisamente. Y pues ahí vamos a solicitarla ahí a CEMEFO, ahí a un lado del... Estaba en ese tiempo Ciencias Forenses, igual usted público lo recordará,
en calle 6 y Lázaro Cárdenas. Ahora está enfrente de donde es la ganadera. Ajá. Pero anteriormente ahí estaba, exactamente. Sí. Estaba en la calle 6 y Lázaro Cárdenas, Lázaro. Ahí era. Sí, y ahí vamos. Y no, pues sí, como si se las prestamos, pero con una condición, que nos metan en la película. Sí. Y ahí entramos, ahí el sigue. Troco, el famoso troco que es Gabriel Aquiles. Aquiles, sí. Gabriel Aquiles González Ruiz y tu servidor. Y a raíz de eso hicimos varias películas con los Barbalosa. Sí, y sí. Tú estabas de delegado de la ANDA en cine. Ahí con nosotros, es, sí. Que desde ahí hicimos una muy buena amistad, porque siempre fuiste buena onda con nosotros también. Ah, bueno. De hecho, hasta de comer nos dabas. Ah, bueno, hijo. De hecho, no me acuerdo, porque no recuerdo bien qué sucedió. Ajá. Un detalle, un problema, algún detallito. No me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Ajá. De que tú ya estabas en televisión, en el programa de Noches de Humor, cuando Omar Alonso, ahorita vamos a platicar de eso. Sí, claro. No sé qué se ofreció, que le dije yo a Piero, oye, tengo este problema, dile a Rafa, él hace asados, sí, del CEMEFO, de todo aquello. Le dije, oye, si se puede, no, hombre, es a toda madre la chingada, no es mamón y la chingada. No me acuerdo exactamente qué pasó, pero pasó un detalle, y de ahí viene mi interés, mi confianza, mi amistad de para contigo, Rafa. Yo de eso no me acordaba. Sí, no. ¿Sí? Y le decía yo a Jorge. Ajá. Que realmente el chistero, ¿quién era? El trocomorfo. De hecho, él todavía sigue haciendo teatro, ¿eh? Sí, sí. Y hace teatro de comedia, sí, el troco. Sí. Bueno, total que ya hablamos de lo que era tu trabajo, que bendito Dios ya no te dedicas a eso, ya sí, te ya dedicas no, ya. Al 100% a la comedia, es que aparte a la ya, conducción. Pero ustedes mejor que nadie lo saben, te absorbe muchísimo tiempo y ya no tienes oportunidad. Y aparte los juzgados, por lo regular es en la mañana cuando tienes que ir a ver los asuntos y demás. Sí. Y yo en la mañana pues estoy en el programa, no hay oportunidad. Y también hay que ser profesionales. Y no pues, como dicen, el que a dos amos atiende, con alguno queda mal. No hay oportunidad de poder, aunque yo quisiera, y muchos amigos me dicen, Rafa, échame la mano, los asesoro, eso sí, todavía sí. De repente, mira, ve con fulanito, sutanito y más, porque hay buenos amigos dentro de la función pública, pero yo ya no puedo aunque quiera. Así no es. Hay tiempo. No, y el que tiene tienda que la atiende, y si no, mejor claro. Que la venda, cabrón. De sí. Hecho, aquí estamos. Exacto. Nosotros que nos dedicamos al 100, ya son muchos años que en cuerpo y alma, ahora sí que toda la vida ha chillado la cazuela gracias sí. A esta profesión. Hubo un tiempo en que si yo tuve que ejercer otro tipo de trabajo por necesidad, fue cuando se cayó todas las fuentes de trabajo, que eso es otra historia, ya se las platicaré. Pero pues actualmente también, hay muchos lugares que ya están cerrados y no hay mucha fuente de trabajo para los compañeros. Pero bendita televisión que nos dio la oportunidad. Y las redes sociales, yo de verdad lo voy a comentar porque precisamente de eso se trata el programa. Claro. Y lo digo públicamente, estamos tras bambalinas platicando y yo los felicitaba a los dos por este nuevo proyecto, porque ya desde hace mucho tiempo Russo traía la idea, no nos decía, pero él me decía, vas a ver, Rafa, en algún tiempo. Y ahora las redes sociales, que es importantísimo, porque todo mundo trae un celular en la mano, a lo mejor no tienen un refrigerador en su casa, pero celular sí traen. Y todo mundo tiene la oportunidad y la facilidad, esa flexibilidad de tener el acceso a un medio como es las redes sociales, y te enteras de todo. Y aparte, te vas a divertir en este caso. Sí, así es. ¿Sabes qué? Para no cortar en un ratito más, nos vamos a ir al parcero. Okay. Ahorita lo tenemos cerrado, quiero decirles que está cerrado este lugar. Se va a reabrir a partir de mediados de enero o a principios de enero, donde vamos a grabar ya con público. Ese es uno de los proyectos que traemos, te lo dije. Ahora sí que como va con todo, para que se escuche la cuarta pared, que son los aplausos, las risas, para que haya catarsis. La interacción con el público, para que el artista también se sienta eso es importante, halagado, es importante. Le vamos a invertir un billetito, pero del mismo cuero salen las correas. Claro. Ahorita nos vamos, estamos preparados para el parcero. Nos vamos. Vámonos al parcero. Journey into sound. The fastest, funkiest tunes in town.
Now, here comes the music. You got a beat for me? This one's explosive. No es cualquier momento. No es cualquier momento. Es este el momento en el cual la dimensión en la que nos encontramos será víctima de un suceso sin precedentes que cambiará tu historia. Bienvenidos al nuevo territorio, donde el ambiente se pondrá al máximo. Es el nuevo concepto donde se fusiona la música en vivo y la comedia. Aquí solo lo mejor y los mejores estarán en el escenario. Banda. Por norteños. Sonoras. Norteño Banda. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Y comediantes. Mi mamá me quiere vender. ¿Cómo que tu mamá te quiere vender? Sí, llegó un señor y le dijo cuánto por el chiquito y se subieron a discutirlo allá al hotel. Somos el parcero, Antro Bandamar y Comedia. Hoy escribiremos una nueva historia contigo. Prepárate. Todo está listo. Audio, iluminación y video. Activado. DJ en cabina. Tornamesas encendidas. Esta es la nueva casa del mejor de los ambientes en la ciudad. El parcero. El parcero. Antro, Banda Bar y Comedia. Tu diversión. El parcero, mi querido Rafa, ya estuviste tú ahí. Un saludo al buen Oscar. Ya estuviste tú ahí trabajando. Sí. Y oye, y gracias porque ese día fuiste a echarme porras también ahí. No, pues. Y que nos fue muy bien con la gente, a pesar de que un tormentón ese día, ¿te acuerdas? Pero sabes que yo a todo el mundo le echo la mano, cabrón, a todo el mundo. Yo soy gracias. para todos. Yo no discrimino a ningún cabrón. Soy igual para todos. Soy para todos o para ninguno, cabrón. Es que así debe de ser. Así debe de ser. Porque hace ratito platicábamos fuera del aire y era lo que comentábamos. La vida es un boomerang. Así es. Entonces, lo si que tú ayudas, se regresa también tarde que temprano. La gente, y más, porque hay gente malagradecida y hay gente agradecida. Así también es. Hay que decirlo. Entonces, cuando eres agradecido, nunca se te olvida quién te echó la mano. Así es. Así de fácil. ¿Qué es a dónde vamos a ir ahorita? Es a dónde vamos a ir. Ay, que vamos por pasos entonces. Sí. Ya me estoy emocionando. El parcero, un lugar donde todos los viernes y los sábados, a partir de enero, que vamos a reabrir, vamos a descansar todo este mes de diciembre, donde vamos a grabar en vivo este programa. Con público, ¿verdad? Con público, para que todas las personas que nos sintonizan, nos ven, se apunten y vean para lo de sus boletos, porque va a ser con boleto. Va a ser con boleto, porque pues como vas a dar un espectáculo ahí, claro. Y va a ser gratuito, si tiene que ser boletos para que no se nos sature. Sí, para, ¿verdad? Que no se sature. Para que no se sature, ahora sí que como lo hacemos En Noches de Humor. En Televisa. Claro. En Televisa. Ya hablamos de tu carrera como abogado, como trabajador del CEMEFO. ¿Cómo nace la pasión por la comedia, que es la parte primordial, claro, de este programa y la parte tuya, que es donde queremos llegar? ¿Cómo nace Rafa Ramírez? Yo quiero que, desde que yo recuerdo, o tengo uso de memoria, uso de razón, que siempre me gustó, siempre fui alegre y charachero. En el grupo siempre el que imitaba al maestro, el que les contaba los chistes, la organizaba los bailes. La misma historia de todos nosotros, cabrón. Todos son todos. Y en algo que a lo mejor coincidimos es que el comediante no se hace, nace. Nace, exactamente. Yo, de verdad, he visto de repente personas que tienen la intención, el deseo,
a lo mejor si estudias teatro, tú lo sabes sobre todo, sí. Y sobre todo tú. Sí, pero como actor. Sí, sí. Te ayuda a pulirte, te ayuda, pero como comediante no. No. Y esa parte hay gente que no la entiende. Sí. A mí me han dicho, oye Rafa, ¿cómo puedo hacerle para ser comediante? Es que no necesitas buscarle, ya es nato. Así es. Y eso a veces la gente no lo entiende, sí. No lo percibe. Y tú te das cuenta, tú mismo te das cuenta cuando no funcionas en algo. Dices, es que pues, yo no nací para esto. Es un don que Dios te da. Así desde es. Que naces, ya vienes marcado. Donde sí puedes ir a la escuela, pero a pulir el brillante. A pulir. Nada más. Es todo. Pero tú ya traes, por naturaleza, sí. Porque Dios te lo dio, esa chispa. Entonces, Rafa Ramírez, como todos nosotros, nace con esa chispa. Pero ¿cuándo se da cuenta Rafa Ramírez que tiene esa chispa? Fíjate que fue ya en la facultad. ¿Grandecito? Ya en la facultad fue cuando me di cuenta, me percaté que lo mío era la comedia. Ajá. Uh-huh. Y fue cuando en ese tiempo surgió en Noches de Humor la convocatoria para comediantes amateur. El aplausómetro con Omar Alonso, mi padrino, uh-huh. Que le mando un saludote porque sí nos ve también. Igualmente. Sí, ve tu programa y me platicó que salió feliz de aquí en la entrevista que le hicieron. Sí. Bueno, todos han salido igual, ¿eh? Dicen, es que te la pasas a toda madre. Sí. Yo no había podido, pero ya mire cómo estoy. No, Y aparte que también él lo sabe, que también nosotros se lo agradecemos porque claro. Fue el que nos dio la oportunidad. Sí, posteriormente Memo Galicia, que es el jefe. Un saludo también. A todas, el que decide, edad, pero sí, el empujoncito sí fue Omar Alonso, tanto a ti como a nosotros. Sí, claro. Bendito claro. Dios. Yo recuerdo que en esa ocasión. Pero te apuntaste, él no te conocía, no, o ya no, nada, te conocía. Nada, para nada, yo no tenía el gusto de conocerlo. Mucha gente de repente piensa eso, sí. que ya están armados y se conocen, y no. Yo conocí a Omar hasta el día que fui a hacer casting, y en ese tiempo estaba de asistente René Torres, amigo de Omar. Que era el que nos pidió a todos los que íbamos. Para eso, me acuerdo que fui a hacer casting y la clásica, ¿no? Que te formabas y daba hasta la vueltita ahí en la Avenida Alemania. Llego, me paro ante una cámara, me piden que cuente dos chistes y mis datos. Uh-huh. Así quedó, dije, no, pues ya no me van a hablar, porque pues piensas de repente, dices, pues ya así uh-huh. quedó y es la clásica. Y han de tener hasta quién ganó, así pensé. Sí. Y ándale, que a las dos semanas me llaman. Oye, quedaste seleccionado. Y éramos, creo que 50 personas, las que quedamos seleccionadas. Y cada martes seleccionaban a 4. Y el público, con sus aplausos, decidía quién pasaba. Por eso era el aplausómetro. Ajá. Y fui pasando hasta que, bendito Dios, llegué al primer lugar. Uh-huh. Gracias al público, que fue el que decidió. Y de ahí me fui a Fábrica de Risas. Todavía estaba con Jorge Ortiz de Pinedo, sí, sí, sí. Y Toño Acevedo, que era el productor asociado. Regreso y Omar, junto con Televisa. Por ser el ganador, como un premio, te llevaron a México. Ajá. Con Jorge Ortiz de Pinedo a Fábrica de Risas. Ajá. Sí. Honor, porque sí. Es un honor haber estado en ese sí. programa, cosa que a pesar de que tanto Russo y Piero tenemos tantos años, nos puedes considerar como maestros de la comedia, como muy chingones, como buenos, como todo lo que quieras, pero no tuvimos ese honor de pisar ese escenario. No, y era mágico porque se grababa en el Teatro Jorge Negrete. Y nos moríamos por estar ahí, pero... Y te impone, porque el público, pues eran más de 2,000 personas. Ajá. O sea, muy, muy padre. Regreso, pero fíjate que ahí va la parte curiosa también. Pude haber ganado, como en muchos concursos sucede, y regresas y ya, no pasa nada. Uh-huh. Entonces, aquí me invita Omar junto con la producción, se pone de acuerdo con Memo, y me dice, ¿sabes qué? A la gente le agradó, te voy a dar 3 minutitos cada martes. Y así fue como empecé. Yo todavía litigaba, ya no estaba en Ciencias Forenses, pero litigaba, tenía mi despacho. Uh-huh. Y decía yo, todavía dudé. Dije, ¿valdrá la pena dejar ya mi carrera y uh-huh. una especialidad en Derecho Penal, los diplomados en Criminalística, en Ciencias Forenses, todo lo que me había preparado por lo que me apasiona? Uh-huh. Mi carrera me gusta mucho de abogado, pero la comedia siempre me apasionó. Y tomé la decisión, hablé con mi señora, hablé con mi familia, mis hermanos, mis papás, y les dije, ¿me apoyan y me aviento? Y me dijeron, va. Y fue como me animé, y a raíz de eso, yo me acuerdo, ustedes no me dejan mentir, yo le abría los shows a Omar en ese tiempo porque yo estaba novatón. Sí, sí. Yo creo que aún así nunca deja uno de aprender. Ustedes como maestros lo saben, cada día aprendes algo nuevo. ¿Cuándo es cuando recibes tu primer sueldo profesionalmente, ya con una obligación, que pisas un escenario profesionalmente hablando, ya
ya con una decisión total, plena, de que te van a dar 10 pesos y que dices, ah, cabrón, tengo la responsabilidad de hacer reír, de gustar, de desquitar esos 10 pesos. Sí. ¿Cuándo es cuando sucede eso? Fue, si mal no recuerdo, en el casino, en el Twin Lions. Uh-huh. El padrino, cuando abrieron el casino, fue Memo Ríos. Uh-huh. Fue el primer comediante que abrió y fue padrino. El segundo fui yo, y ahí el que me contactó fue Omar. Uh-huh. Me dijo, te van a contratar. Y dije, pero yo solo, por primera vez, vas. Me aventé creo que una hora de show. Y yo estaba nervioso, lo que quería era ya alargarme, salirme. Se te hizo eterno, cabrón. Nervioso, el escenario. Y no una hora, 10 minutos. Claro, cabrón. De derecho de salir y ver el público, los que nos dedicamos a esto lo sabemos, pero el público que no sabe, uh-huh, que el escenario es mágico, aparte es un ente, pero es ahora sí que como decimos, sos el dragón de mil cabezas, porque todo el mundo te está volteando a ver. Y fue mi primer lugar. De hecho, todavía no había ni camerino ahí en el casino. El casino. Y fue el primer lugar donde me presenté y me pagaron. Solo. Digo, porque has tenido grandes padrinos, Rafa. Te lo alabo mucho. Te felicito porque naciste independiente. Ustedes también, tengo que decirlo. Digo, igual ahorita va a llegar a lo mejor el momento, porque tengo que hacer un comentario también. Porque ustedes me han dado consejos también. O sea, la gente de repente cree que te subes al escenario y ya se hizo comediante. No, cometes errores. De repente había ocasiones en que grabábamos Noches de Humor y los señores que ven ustedes aquí se acercaban y me decían, oye, si le cambias poquito este chiste y si rematas con esto, y funciona, ¿eh? Y de repente uno no tiene esa experiencia. Sí, sí. Y eso se agradece, porque había gente que también de repente me decía, no, ponlo así, y lo hacían con la intención de que te tropezaras, pero que también es experiencia al final, claro, de cuentas. No más que yo tengo un defecto, digo defecto porque es una virtud, pero desgraciadamente es una virtud que se convierte en defecto. Bueno, ya sea lo que vas, no, lo ven como defecto mucha gente, pero no el es que así. Quiere, el exacto. Pendejo que quiere. Sí, exacto. Sí. Porque soy muy duro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Siempre se los he dicho. Claro, ahora sí que sin pelos en la lengua. Exacto. Siempre se los he dicho en la cámara que soy muy duro, muy ojete, muy culero como director, para decir las cosas, pero es que es de la única forma que te puedes enseñar, Rafa. Claro. O sea, el que quiera aprender, que se arrime, pero ya sabe que conmigo soy muy duro, muy estricto. Pero eso sirve. Porque así me enseñaron, Rafa. Eso sirve, pues. La prueba está que aquí estamos, claro. y te ha servido, porque también yo te lo decía, Rafa, cuando te daba un consejo o te arreglaba algún chiste, Rafa, no me lo tomes a mal, Rafa, pero mira, modifícale esto. Si quieres, claro. yo creo que así, 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 pero tú sabrás, porque también doy esa opción. No, hay una, hay algo que me viene a la memoria ahorita. Cuando estuvimos en el Teatro Galerías con Guerra de Comediantes. Ajá. Tú estabas coordinando, ¿te acuerdas? Que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos sí, que Rosso, con Sergio. Y que hubo un problema ahí porque había personas que querían cambiar y dijiste, sí, es que esto es así, sí, y hay que ser disciplinados. Sí. A la hora del ensayo. Sí. Y yo te vi molesto. Sí. Yo era la primera vez que yo te veía, no molesto, encabronado. Sí. Pero sí, con justa razón. Sí. Porque dijiste, bueno, entonces le dijiste a la otra persona, entonces dirige tú. Así es. Porque yo ya tengo muchos años haciendo teatro y sé lo que tengo que hacer. Porque conozco el trabajo y porque me gusta que las cosas salgan bien hechas, claro. Rafa. O sea, sí, mi querido Sergio, era el productor, porque sí, pues tenía derecho, porque era el que ponía el billete y todo. Sí, pero no tenía razón en lo que él quería. Claro. ¿Verdad? Pero bueno. Son experiencias que pero que nos pasan. Fue muy bien. No, excelente. Las dos funciones, oye, llenas, se quedó, sí, gente, oye, afuera. No nos fue muy bien. Fue excelente. No, no, ni nos fue excelentemente, ¿no?, bien. Le fue. Ah, bueno. Sí, sí. Cierto. Sí. Porque, a ver, ahorita que me acuerdo, sí. No, a Sergio, sí, ya no me quedó nada. No, no, fue el ganón, cabrón. Sí, o sea, sí, sí. Porque nosotros llevamos un sueldito. Sí, vamos con... y te voy a ser honesto, te voy a ser honesto. Sí, es verdad. No recuerdo si fue
la primera vez que yo pisé el Teatro Galerías, o pisamos el Teatro Galerías por primera vez. A mí me tocó también, fue mi primera vez en el Teatro Galerías. La primera vez, pero no me acuerdo si fue la primera o la segunda, porque no me acuerdo si debuté con eso o con Jorge Falcón. ¿Con Jorge Falcón? Fue con Jorge, ¿verdad? Con Jorge. ¿Fue primero con Jorge entonces? Sí, sí, con Jorge, ya. Estábamos en Zihuatanejo. Que pagamos nuestro vuelo desde Zihuatanejo para presentarse acá. No, para la promoción. Para la promoción, ¿no? Para más. La promoción. Sí, papá. Y allá estaban ustedes en temporada. Sí, sí, en temporada. Sí. Y nos regresamos a Zihuatanejo el mismo día para trabajar. Fíjate. Sí, pero lo que era la calentura de estar con el señor Jorge Falcón. Claro. Total, esta es una anécdota bien chingona, porque te la voy a decir, a lo mejor tú no la sabes, te la voy a decir, de por qué nace Russo y Piero en Teatro Galerías, como empresario, ya como empresa, sí, como todo, donde yo ya arriesgo mi dinero, claro, mi lana y todo. Como a los 3 meses de porque estuvimos a teatro lleno, o sea, con Jorge Falcón, 2 funciones, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me acuerdo, claro. Pinche billetón. Y me dice como a los 3 meses, Sergio, el hermano Galvez. Sergio Gálvez, el hermano Sebastián. De Sebastián, sí. Me dice, pinche Russo, dice, ya no aguanto, cabrón. Dice, te voy a decir una cosa, dice, es que no aguanto, cabrón. ¿Qué pasó? Dice, es que no te lo debo de decir, dice, pero te lo voy a decir, cabrón. ¿Qué pasó? Es que estaba el teatro hasta la madre, las 2 funciones, pero lo que tú no sabes, que la gente llegaba a la taquilla a decir que si de veras iba a estar Russo y Piero, cabrón. Cuando Jorge. O sea, dándome a entender que la gente, público, que, claro, que un 70% del público fue a ver a Russo y Piero, claro, y un 30% fue a ver a Jorge Falcón, cabrón. De veras, Sergio. Cabrón, si te estoy diciendo, sí, no te lo debo decir. Y se me prende el pinche foco, dije, puchingue a su madre, y me voy como empresa, cabrón, o sea, con mi lana arriesgada, damos el chingadazo, cabrón. Sí, yo me acuerdo. Solo para gays, que lo hicimos 2 veces, sí. Y ya posteriormente con otros shows y la chingada, y prendidos, cabrón. A mí me tocó estar presente en tu aniversario. El 30 aniversario, sí. Que yo... Fuiste invitado especial, mi querido Rafa. Y yo lo agradezco porque digo, yo me sentí halagado esa noche, y pero aparte me sorprendí, porque cuando empiezo a escuchar a Piero dar el currículum, dije, yo no sabía eso. No, y nos quedamos cortos. Y te dije, oye, si ya les tenía un respeto, ahora les tengo más, porque yo no conocí esa parte de la trayectoria del teatro de revista, que ya no lo hace nadie. Y con monstruos. Sí. ¿Con quién trabajaron? Sí. Uno de ellos, el señor Palillo, paz descanse, y los maestros que tuvieron. No. Bueno, eso, nomás con que los hubiera saludado con eso. Eso lo vamos a dejar para ahora sí que para cuando me entrevistes tú a mí. Órale, porque bueno, ya lo dije. Lo traigo pensado desde mucho tiempo. Quiero que tú seas el conductor del programa. Ay, gracias. Y que toques la parte de artística de cada uno. Sí, sí. Sí, va a ser individual porque sí. Para sí, no, claro. No, y no ya... porque aparte, de aún así, un programa no creo que no. Ajuste, porque le voy a dar un adelantito de lo que yo sé. Los señores empezaron cambiándose así en la tierra, y o sea, les costó mucho trabajo, y por eso valora uno el trabajo de los compañeros, porque muchos, y yo me incluyo entre ellos, no conocemos la vida de repente de los compañeros, y dices, bueno, ¿y por qué está ahí? Porque se lo ganó, esta carrera es de resistencia, y los señores pasaron por eso y muchas cosas más. Pero ya habrá momento para eso, sí, como tú lo dices. Claro. Sí, comentarlo. Sí, para que tú nos preguntes. Honrado, sí, de verdad. Quiero que seas el conductor. Gracias. Mi querido Rafa, ya llegamos a la parte de que cobraste, de que te subiste, mi grandes sueldos, un gran maestro que tuviste el honor, el señor Teo González, que para mí es el comediante número uno de México. Estoy de acuerdo. Para mí. De acuerdo, coincido. ¿Verdad? Muchos pueden decir Polo Polo o X, quien diga, claro. Quien diga. Para mí es Teo González. Teo, ¿por qué? Teo. Por cómo hace el trabajo tan fino, tan blanco, siempre. tan ese doble sentido tan bien llevado, que hay que chingarse para hacerlo como él lo dice, y que te haga reír. Claro. O sea, mis respetos para Teo. Yo sé que aprendiste mucho de él, ha sido uno de bendito tus grandes Dios, sí, maestros, anduviste con él en su gira. Sí, me llevó a muchísimos lugares, de hecho,
Gracias a él conocí a don Francisco, uh-huh. señor Mario, que fui en tres ocasiones a Sábado Gigante. Uh-huh. Había una sección de un programa que se llamaba La Explosión de la Risa, y en una ocasión me tocó ir representando a México. Imagínate la responsabilidad, y eso cómo lo agradeces. El simple hecho es más de haber ido, ya aunque no hubiera participado, sí, de haber ido a ver nada más y conocer, para mí hubiera sido suficiente. ¿Y eso con qué lo pagas? El haberme llevado a varias giras en Estados Unidos, aquí en la República Mexicana, gracias a Teo, me conocen en otros estados y sigo teniendo trabajo en otros estados. Claro. ¿Y eso cómo lo agradeces? No. No hay manera. No. O sea, no hay manera de pagarlo, de agradecerlo, correspondiendo siempre, nada con más. Gratitud, claro. Y para eso, ahora sí que a todo el invitado, todo el comediante, todo el artista que viene a pisar este escenario, le damos un ratito de tiempo para que exprese lo que sabe hacer en este, uh-huh. En esta ocasión te toca a ti. Claro que sí. Te vas a quedar en el escenario solo, ahora sí que tus meros moles, tienes 10 minutos para hacer y deshacer. Tú sabrás si joteas o no joteas, si bailas o no bailas, si cantas, perdón. Es tuyo el escenario. No, muchas gracias. Para que sepa la gente, porque a lo mejor hay mucha gente que no te conoce. Así es. por el tipo es que en internet te ven en todo el mundo. Exactamente. Entonces, sin más, se queda con ustedes. El príncipe de la risa. Rafa Ramírez. Me pongo aquí de pie, no hay ¿sí? problema. Aquí no. Aquí me acomodo. ¿Te gusta parado? Me encanta. Muchas gracias. Ay, pues la verdad estoy muy contento. Un saludo a todo el público nuevamente por esta invitación de mis amigos y compañeros Russo y Piero. Y pues, ¿qué les voy a platicar? Mira, ahorita que estamos en ahora sí que en Navidad, vamos platicando de las posadas, de la gente que anda de repente jaladona, como aquel borrachito que iba caminando por la calle y de repente se le aparece el demonio. Soy el diablo y te voy a llevar. Dice, no me lleves, diablo. ¿De verdad no quieres que te lleve? Dice, no me lleves. Está bien, no te voy a llevar, pero en cambio tienes que aflojar el cuerpo. Dice, pero diablo, si no te llevo. Está bien. Ya se baja los pantalones, los boxers, se pone de modito, empieza el diablo a darle. Y a medio camino el borrachito reflexiona, dice, no, es que eso no es correcto. Dice, oye diablo, ¿te puedo hacer una preguntita? Y el diablo viene entrado y dice, claro, dime. Dice, nada más te quiero aclarar, que no vayas a pensar que porque aflojé el cuerpo soy jotito. Dice, ni tú vayas a pensar que yo soy el diablo, yo vengo de una pastorela. Ya, pequeño. O aquel borracho que diario llegaba a su casa, imagínate, tomado. Todas las posadas, ya la mujer estaba harta. Dice, ve nomás cómo vienes, Guillermo. No era cose. ¿Cómo vienes, Guillermo? No es posible, lárgate. Tú y tu compadre Miguel son iguales. Lo corre y ahí va con el compadre Miguel. Dice, compadre, me corrieron de la casa. Dice, a mí también, compadre. Pero el otro le valió y Miguel no. Entonces Miguel llega con su mujer y dice, mi amor, chiquita, mi puchinguita, ya no voy a beber, mi amor, te lo prometo. Dice, mira, y luego les da el mal de la paloma, ¿no? Cuando se enojan las señoras. Mira, nada más te voy a decir una cosa, si vuelves a beber, me pierdes. Te vas de la casa y el divorcio, ¿quedó claro? Te lo prometo, mamacita. Se va a dormir. Pasa una semana y no bebe. 2 semanas y no bebe. 3 semanas y no bebe. No, pero la cuarta semana se vuelve a encontrar a su compadre Guillermo. No. Dice, compadre, ¿cómo estás? Dice, bien, compadre. Vamos a echarnos un vino. Ya tanto tiempo sin vernos. Dice, compadre, llevamos un mes. Dice, yo no he bebido. Dice, yo no, compadre. Yo le prometí a mi mujer, si no me pide el divorcio, me va a correr. Dice, compadre, un vinito, por el gusto de ver, nomás uno. Dice, bueno, uno y ya no. Se puso una guarapeta. Llegó a su casa cantando villancicos navideños. Y vamos, pastores, vamos a Belén. Abre la puerta. Su mujer, imagínate cómo estaría de enojada, que cuando se abrió la puerta se oyó que decía, te van a chingar. Y ahí estaba la mujer convertida en una Magdalena. Mira nomás cómo vienes borracho. Es el ejemplo que les das a tus hijos, puerco. Ay, sí, Miguel, tu esposo, ya no voy a beber, eres un falso igual que todos, me engañaste. Dijiste que ya no ibas a volver a beber. Ay, sí, me voy a cambiar el nombre, ahora voy a ser el nuevo Mike. ¿Cuál nuevo Mike? Dice, vieja,
No me lo vas a creer, pero al nuevo Mike también le encanta el pedo. Y ahora voy a jotear porque es lo mío, ¿ah? ¿Eh? Y aquí creo que el público presente es lo que pide. Fíjate, tengo un amigo que es tan gay, pero tan gay, pero tan gay, que en lugar de tener WhatsApp tiene que pato. Se sube a su carro después de una posada, ya la loquita borracha, eran las 12 de la noche, ve el semáforo en rojo, dice, ay, son las 12 de la noche, nosotras a las 12 de la noche, ¿nos podemos pasar el alto? Se pasa el semáforo, no, luego el de movilidad, chico malo, oríese a la orilla. Se orilla el jotito a la orilla, baja su cristal así, hasta el cristal joteaba, chiqui. Se acerca el oficial, le dice, joven, papeles, tijeras, te chingué. No, son tremendos los gays. O aquel que llegó a su casa, le dice a su papá, hijo, ven para acá. ¿Qué pasó, papi, ringo? Dice, oye, hijo, me acabo de enterar que eres gay. Sí, papi, yo todo completito de pies a cabeza soy gay. ¿Y por qué no sacas al hombre que tienes adentro? ¡Cos, ya sal, ya te vio mi papá! O aquel que llega con sus papás, dice, papá, te tengo que confesar que soy gay. ¿Gay? Sí, soy gay. A ver. ¿Tienes casa propia? No. ¿Tienes auto? No. ¿Tienes algún restaurante, alguna propiedad aparte, algún negocio? No. Dice, tú eres un putito cualquiera, hijo. Dice, pero papá, algún día te vas a acordar de mí. Se va de su casa y se va a vivir con un travesti. Y el travesti pues era el que aportaba el dinero para pues, los gastos y demás. Entonces se iba de gira. Y dice, chachis, me voy a ir de gira, pero te encargo a mi gata. Mi gata es como mi hija. Y dice, claro, yo la cuido. Vete en paz. Pinky promise. Y se va. Pues ándale, que al mes no se le muere la mendiga al gata, a la chachis. Dice, ay, ¿cómo le hago? Dice, no, pues un telegrama. Lo recibe y dice, chachis, tu gata ha muerto. Dice, ay, desgracia, le dio casi un infarto, le bajó la presión, tomó el primer vuelo, llegó y le reclamó, dice, eres una desgraciada, una imbécila, ¿cómo es posible que me mandes un telegrama y me digas, chachis, tu gata se murió, así me pude haber matado? Dice, ay, pues, ¿qué querías que dijera? Pues, ¿cómo que qué? ¿Cómo se murió? Pues, se cayó de la azotea. Ah, pues, primero me hubieras mandado un telegrama que dijera, chachis, tu gata está volteando a ver la azotea. Después me mandas otro telegrama que diga, chachis, tu gata se subió a la azotea. Y así me voy preparando. Luego me mandas un tercer telegrama que diga, chachis, tu gata se está asomando desde la azotea para abajo. Y ya por último me mandas uno que diga, chachis, tu gata se cayó y se murió. Y así yo me preparo. Dice, perdóname. Dice, no. Ándale, no. Dice, bueno, te perdono si me llevas a cenar y a ver una peli. ¿A cenar? ¿Y cuál peli quieres ver? Ay, no sé. El secreto de la montaña. El secreto de la montaña. Dice, sí, pero la versión mexicana. ¿Y esa cuál es? Los putos del cerro. Dice, ándale, pues vamos. Se van, cenan, la perdona. A la siguiente semana se vuelve a ir de gira. Dice, me voy a ir de gira, ¿eh? Te voy a extrañar, besos, va. Y se va. Y a la semana le llega un telegrama y dice, chachis, tu mamá está volteando a ver a la azotea. Les voy a platicar algo que me pasó a mí, muchachos, porque esto es real. ¿Recordarán ustedes o conocen ustedes a John Milton? El duérmase, que es muy amigo de un servidor, que por cierto le mandamos un saludo por medio de este programa. En una ocasión mi mujer traía un dolor de muela, muy fuerte. Dice, ay, la muela. Pues ándale, que ahí andamos buscando al dentista, nunca contestó. Fuimos a las clínicas esas que dicen que están 24 horas abiertas, no había nadie. Dice, ya no aguanto, Rafael. Háblale a John Milton, pero ahorita, ¿cómo lo voy a mostrar? Háblale, él me va a ayudar. Y ahí estoy. Bueno. John Milton, sí, dime, Rafa, tus órdenes. Oye, te voy a pasar a mi mujer que trae un problema ahí con la muela y que yo la ayudo. Se la paso. Dice, John Milton, es que traigo un dolor de muelas muy fuerte y no sé qué hacer. Dice, tranquila, señora, tranquila. Cierre los ojos. Respire. Usted se siente cansada, relajada. Usted se duerme. Escuche muy bien lo que le voy a decir. Usted va a decir, esa muela no es mi muela. Repita conmigo, esa muela no es mi muela. Esa muela no es mi muela. Milagro, ya no me duele la muela. Muchas gracias, John Milton. Cuelga, dice, mi amor, ¿ya viste? Ya no me duele la muela. Le dije, ¿en serio te ayudo? Sí, dice, deberías de hablarle tú, Rafael. ¿Y yo para qué? Dice, pues para que, mira, pues ya no jalas, mijo. Yo, ¿cómo que no? Si te atiendo bien, no sirves. Vea que te ayude. Y de puro orgullo dije, voy para allá.
Llegué con John Milton y le dije, John Milton, pues mi vieja dice que porque yo ya no la atiendo. Dice, tú ahorita relájate, Rafa, vas a ver. Me dio la receta. No, hombre, llegué a la casa, muchachos. No, 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 no. Con un ímpetu le agarré el primero sobre la cama, en la estufa. No, me aventé 5 al hilo, sin sacate, como dicen. Iba al baño cada 5 minutos y me regresaba. En el séptimo iba al baño y me regresaba. Y mi vieja ya asustada, hasta un cigarro me aventé. Ya en el noveno mi vieja dice, ya párale, Rafa. No, no, espérame, voy al baño. Pero cada 5 minutos antes de cada palestino me iba al baño. Y mi mujer, como todas las mujeres, pues chismosa, iba a verme al baño. Y yo estaba sentado en la taza y decía, esa vieja no es mi vieja. Esa vieja no es mi vieja. Y Ruso. No, no, como siempre. Muchas gracias. Siempre. Oye, aunque ando ronco, oye, ando ronco porque bendito Dios, pues igual que ustedes, bendito Dios, ha habido mucho trabajo y los cambios de clima y demás nos cansan y las desveladitas y hay que estar en el programa en la mañana, pero vale la pena, porque aparte la gente se queda muy contenta ahí y yo no hago con gusto. No es eso, di la verdad. Bueno, está bien. Sí. Te chingaron la campanilla, güey. Claro. Oye, pero diles cómo, que la gente sepa. No, me la aplicó cuando llegué, es que llegué, me dice, dijo, hasta que viniste, le dije, no, discúlpenlo, ya se las debía y no podía fallarles, pero era por trabajo y por las grabaciones, pero le digo, es que ando medio ronco, ando medio malillo por la chamba, pero no sé por qué sea, y dile los que me dijiste. Le digo, es que es malo el mameluco, le digo, sí, la tomada es mala, le digo, no andes haciendo eso. Eso me dijo. Dice, no es malo. Sí, sí es malo. ¿Por qué es que es malo? Es que cuando estás así, los huevos pegan en la garganta. Sí, son los que chingan la garganta. Por eso me duele. Claro. Hay un lugar que se llama La Época de Oro, donde muchos compañeros comediantes que tuvimos el honor de apadrinar ese lugar. Ustedes fueron los padrinos, ¿cierto? Somos los padrinos y ya se quedó todo el bandón ahí. No trabaja. Fueron pioneros. No trabaja el que no quiere. Un lugar donde mi querido Piero. La Época de Oro, antes de la Copa de Leche, ubicado en la Avenida Juárez 414, entre Galeana y Ocampo. Exactamente a 2 cuadritas de Avenida 16 de Septiembre. Con 3 niveles, donde los 3 niveles hay para bailar, con mariachi en vivo, sonoras, grupo versátil. Y espérate, a las 4 y a las 8 de la noche, mariachi en vivo, con duetos. Ahorita están el dueto de los arrieros. Ah, mira. Sí. Pero se presenta Luchi y Jorge, los dos Villalobos. Así es. Y en la noche, lo que Luchi es de miércoles a domingo, los comediantes. Como Salomón, Delgadillo, El Gallo Show, tenemos Sebastián Ari, tenemos a Lalo Banda, el Indio Don Cuco, al Simi Fernández, Manuel Mercado. ¿Quién más se nos va? Rey Rojas, que está 2 días. Rey Rojas. Lo que es miércoles y domingo, y la verdad que con unos precios fabulosos. Una comida exquisita. Exquisita la cocina. Y con poco dinero te diviertes. Se van a divertir muchísimo, exacto. Sí. La verdad que sí vale la pena, vayan a La Época de Oro. A todos los amigos de La Época de Oro. Se van a divertir. Hay un compañero, tu padrino Omar Alonso, que también nos echó la mano a nosotros. Se va a presentar en México, cabrón. ¿Está en México? Este 17 de diciembre se presenta en el Cuevón Escenaria. Acompañado, un saludo a toda la gente del DF. Sí, acompañado con René Franco y Alexis, el Ojitos de Huevo. Que son estandoperos. Exactamente. Sí, va a ser una mezcla ahí de estandoperos con invitaciones. El 17 de diciembre. Va a estar chingón. El Cuevón de Escenaria. Vamos a la gente del Cuevón. Vamos a la página, mi querido Piero. www.rusoypiero.com.mx. Ahí estamos. La cereza del pastel viene, ya hablamos de tus inicios. Viene Noches de Humor. ¿Qué tienes que decir de Noches de Humor, mi querido Rafa? Híjole, pues. Que son tus inicios. Así es. Fue mi catapulta, literal. Ajá. Fue donde yo inicié. A diferencia de muchos compañeros, y creo que es buen momento para decirlo, la gente, quizás esa parte no la sabe. Yo inicié en la tele, yo inicié al revés. Sí. Yo no había hecho Centro Nocturno, bandeja de plata, cabrón. Eres de los pocos privilegiados. Bendito Dios, cabrón. Sí, 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 la verdad, fue como yo inicié. Para mí fue más difícil después hacer Centro Nocturno, ferias, teatros del pueblo, palenques y demás, porque yo nada más había trabajado en televisión. Y fue para mí una etapa difícil de alguna manera. De repente la gente puede pensar, es que es fácil, ¿no? Pues, por eso decimos siempre, y lo reitero, es una carrera de resistencia,
porque todo tiene su mérito y su sacrificio, y sí, a mí me costaba trabajo estar en un centro nocturno. Había lugares donde yo me presentaba y decía, y es que acá ya andan tomadones, sí, y sí, ¿cómo le respondes? No sabía manejar el escenario, quería terminar el chiste rápido. Todo eso lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. Total que... Pero Noches de Humor para mí fue... Y la seguirá plataforma, siendo mi plataforma donde me di a conocer, y de ahí surgió la invitación a Día a Día y luego... Es a donde quiero llegar, a la cereza del pastel, porque yo pienso que ha sido lo máximo que has tenido. Claro. Como conductor, se te da el trabajo de ir a Día a Día. Empiezas como invitado. Teniendo pequeñas secciones de comedia nada más. Con aquel Rafitín, con mi querido Pollo. Pollo. Que fue un éxito, Un saludo porque está en Las Vegas y imagino que... Me sigue en las redes, ahí va a estar. Las Vegas. Pero se fue con su Miami. Sí, mi querido Pollo, un saludo. Un saludo, Pollito. Al Pollo, muy, muy querido, mi Pollito. Sí. Yo pienso que te dio mucho el Pollo a ti. Me apoyó. Bueno, aclara, cabrón, porque luego van a decir que apoyo, que cómo apoyo, me dio. Ahora sé que el Pollo te dio apoyo. Ah, bueno, sí. Y también te dio Pollo. Sí. Y también te dio Pollo. Poquito, no. La verdad que empiezas a nacer en Día a Día ya en otra faceta. Más importante, que yo pienso que ha sido la cereza del pastel de tu carrera hasta ahorita, porque de hecho ya eres pivote. Muchas gracias. Ya eres pivote, sí. Te costó mucho tiempo. Sí. Y tú sabes empezar a sacudir ciertos detalles que se estilan, que te costó mucho trabajo. Sí, sí. Para saber en qué momento entrar y con qué. Pero yo he visto que hiciste una gran miga, la verdad, lo veo que de todo corazón. No te quiere, te adora. Y también como, ¿por qué no considerarlo como maestro, mi querido Charlie? Yo pienso que ha sido tu... Sí, sí, me ha cobijado de alguna manera. Porque fíjate, ¿estoy mal, Rafa, en eso? Al contrario, de hecho, le mando un saludo a mi compadre Carlos Anaya, porque cuando hacemos el sketch de los vaqueros, ajá, y ustedes como maestros lo saben, si es difícil de repente interactuar e improvisar con un compañero, ahora con alguien que no es comediante, sí, que es conductor y que es muy bueno, te lo juro que ha habido ocasiones en que me cuesta más trabajo interactuar de repente con algún compañero en el sketch que con Carlos. Sí. Nos leemos hay un pimponeo y hay una química tan grande que lo percibes, pues, o sea, lo vives y sale. O sea, de repente él me alburea, cuando supone que yo soy el que lo tengo que rematar. Oye, de hecho hoy lo vi en la mañana, vi un pedazo, porque veo pedacitos nada más ahora sí que depende a la hora que me levante. Me levanté, prendí la televisión y precisamente hoy estabas con el Cholo. Ayer fue Los Vaqueros. Ah, fue ayer. Entonces fue ayer. Hoy no me acuerdo, porque también lo vi hoy. A lo que voy es a esto. Se puso colorado Carlos. Le hice una agarradita de nalgas. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Fue hoy esa fue hoy. ¿Verdad que sí? Fue hoy. Y aquel se quedó Sí. Que me cagué de la risa, cabrón, por la expresión que tuvo Carlos. Fue natural. De vergüenza. Es que sí se escama, Carlos. Sí, o sea, de repente. Acuérdate. Ah, pues contigo, ¿cómo? Sí. Porque soy duro para las preguntas. Oye, Carlos. No, yo como fresas y me tapo. Estoy cerradito, dice. Estoy cerradito, yo. Lo que pasa es que es touch. ¿Sí sabes por qué? No. Le haces así, dice. Rafa. Oye, Carlos, si estás viendo. No te creas, compadre. Yo no sé, cabrón, yo no sé, ¿verdad? Pero sí he visto eso de Carlos Anaya, lo considero un gran amigo porque es muy transparente, no es hipócrita. No, y te dice igual las cosas como sí. Y sin pelos en la lengua, literal. Y sin pelos en la lengua, yo he visto muchas falsedades, En el medio se da mucho, ¿sabes? Si te fijas tú, Rafa, soy de los pocos o casi el único que no voy al programa, no me gusta pararme, por cosas que yo veo, desde el saludo, se sienten divos o divas, porque esa es la verdad, sí. Y son cosas que a mí no me gustan porque siempre he demostrado, tratando, porque es difícil ser, claro, de tener humildad, de centrarme en el piso, esa es la base para poder tener éxito. Tú lo sabes. Sí. La sencillez y la humildad. Sin dar nombres, porque no se vale dar nombres, pero tú sabes quiénes son. Mis respetos para Conchis, yo siento que es una de las
compañeras que nos quiere, nos claro. trata bien, sí. Selene, pero ya en la conducción sí he visto cierta frialdad con el compañero, con el artista, y prefiero yo no ir, no claro. arrimarme. A veces me muero por ir, porque sé que va a estar fulano, sotano, mangano, sí, sí. Me refiero a los artistas que es donde quiero llegar, que qué privilegio tú de tener que entrevistar a tanto artista grande, sí. grande, sí, sí, sí. tienes el honor de estar ahí por el programa. ¿Qué se siente entrevistar a un Cristian Castro, a un Eugenio Derbez, a una Yuri, a todos los que han pasado por día a día, mi fíjate querido que Rafa? Igual en la comedia, digo, la verdad que cuando, por lo regular, ya ves que cuando tiene algún evento en el teatro o en algún lugar conocido aquí en la ciudad, van con nosotros, y a mí por lo regular me toca la parte de la comedia, y sí, con los artistas también. Yo agradezco mucho la oportunidad que me dieron de conducir, porque si recuerdas lo que comentamos al inicio, yo nada más tenía una participación pequeña y éramos varios comediantes los que íbamos, uno por día. Uh-huh. Cuando a mí me invitan a quedarme, yo dije, si nada más me dedico a contar chistes, voy a hartar a la gente. Uh-huh. ¿Qué hago? Dije, personajes. Saturas. Y tú sabes de eso, personajes. Uh-huh. Los personajes te dan para mucho, porque cada día haces algo diferente. Así es. A lo mejor el personaje no pierde su esencia, pero sí el interactuar con el público, la gente, o con los invitados, la gente dice, a ver qué hace ahora. Uh-huh. Y eso es lo que te mantiene. La sorpresa. La sorpresa, el qué va a hacer ahora. Uh-huh. Y el interactuar con artistas de esa talla, para mí es, yo lo agradezco, pues ¿cómo te diré? ¿Cómo les diré? Híjole, es que lo sientes, pues no lo puedes explicar, es muy grato porque aprendes. Yo, por ejemplo, antes no hacía menciones tampoco. Uh-huh. Decía, no, es que él es el comediante, él no hace sí. menciones. Me dan ya participaciones con menciones, ya conducción. Vas aprendiendo, porque yo al inicio también decía, ¿qué les pregunto? Pues sé tú. Y yo lo que hago ahora es, hago las entrevistas muy al estilo del personaje que es Rafa Ramírez. Exacto, porque la gente sí. de repente nos pregunta, o cuando nos ven en la calle, me imagino les ha pasado sí. que te ven muy serio, dicen, oiga, pero en la tele yo lo veo. No, es que ese es el artista, es un personaje. No lo entiende la gente esa parte. Ajá, exacto. Sí. Hay un personaje, aquí somos el pinche square, porque de eso se trata, que te vayas feliz de este gracias, programa. ¿No? Y desde que llegué estoy a gusto. Hasta la vibra se siente. Hay un personaje que se llama el Cholo, que inclusive te hiciste muy popular con sí. lo de Écar de Gas, con los regalos de las televisiones y todo y eso, que tú fuiste el iniciador, el Inguililín, que el iniciador del Inguililín fue Tocho Morocho, sí. un compañero de te lo platiqué, sí, sí. posteriormente tú lo hiciste y eso te dio mucha plusvalía. Sí. Hablando de plusvalía, precisamente todo esto trabajo que has hecho, que es lo que te ha dado a que chille la cazuela. Claro. ¿Verdad? De tus personajes, no sé, todos son muy buenos. A mí me encanta el Joselito, tú sabes que me encanta sí. mi canción, la de Joselito, sí. aquella, ¿cómo se llama? La de Egoísmo. La de Egoísmo, siempre que te veo. Desde el fondo, me gusta. Me gusta que lo hagas porque me gusta. Pero yo siento, el de los lentes, el maestro Tito. Es muy bueno, me encanta, es muy bueno. Todos son buenos. Ifigenio. Todos son buenos. Pero yo siento que el que más te ha dado es el Cholo. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Rafa. Tan es así que lo llevo casi por lo regular a los eventos. Me lo piden. Claro. Sobre todo en las posadas. Me han dicho, oye, Rafa, te llevas al Cholo porque aparte el Cholo declama. Uh-huh. Entonces el Cholo dice poemas. Ajá. El Cholo. Y el mensaje que da es muy importante. El mensaje que da. Porque la idea del personaje. No era ser un cholo malandro, uh-huh. un cholo vago, un cholo que anda en la actividad. Constructivo. Es un cholo que está regenerado, ayudando a la gente, vamos. Regenerado, uh-huh. que busca ayudar a la gente, sí. que decirle a la comunidad también, oye, la estás regando, sí, compadre, sí, aquí sí. la gente se está muriendo de hambre y no los ayudas, y la calle, no tienes dinero, traes un camionetón, pero la gente no le arreglaste el pavimento. Sí. Eso creo que fue lo que hizo el clic con la gente, porque de hecho así se llama, cuando es el reality del cholo, es el cholo, la voz del pueblo. La voz del pueblo, uh-huh. exacto. Hay sí. una frase que tú me dijiste en una ocasión y que la tengo muy presente siempre, que es, sirve al pueblo y serás rey, sirve al rey y serás pueblo. Y me queda clarísimo porque cuando sirves a la gente y eres la voz de la gente te quiere. Claro. Aparte somos populares. Y más cuando haces de corazón, sí. claro. Somos de colonia, somos de barrio, somos banda. Esa es otra parte importante que la gente. Sí. La gente piensa que de repente que uno siempre ha tenido dinero, que esto te da para estar viviendo bien, pero la gente puede sí, llegar a pensar, sí. no, es que él viene de abolengo, no, yo lo digo siempre orgullosamente,
Yo le ayudaba a mi mamá a vender yogures en una bicicleta. Yo soy de la Capilla de Jesús, del barrio de la Capilla de Jesús. Vivimos todos esa todos parte, pasamos por esa parte. Yo también. Tuve necesidades, tuve carencias. Pero es lo que te hace ser grande, Rafa, precisamente porque conoces la sencillez, la humildad, las necesidades de, claro, y no perder el piso, no olvidarnos de dónde venimos, porque eso es importante. De la colonia. Sí, no soy pendejo, porque no soy pendejo, precisamente, hablando de día a día, de la conducción y todo eso, por eso pensé yo en ti, se lo dije a Piero, me gustaría. Son grandes tú vas a, sí, pero yo no hablo de la edad de Piero. Sí, pero yo no te creas, ándale, cabrón. Pero yo no me voy a preguntar ni me voy a contestar. Sí, me gustaría, claro, que tú hicieras las preguntas y yo contestárselas como se ha llevado. Desgraciadamente el pinche tiempo ya nos gana. Y eso que no hicimos sketch, mi querido. Ajá. Rafa. Oye, ya se acabó. No hubo sketch. No hubo hamburguesas. Se la debemos. A mi Vaca Show. De eso se trata. Saludos, Vaca Show. De que te vayas feliz. Gracias. Viendo el proyecto grande, el bueno. Tú vas a ser uno de los padrinos, mi querido Rafa. Ya te lo pedí. Oye, ¿qué tienes para el 31? Cena Baile Show con la Sonora Caliente en el Hotel Misión Carlton. Más de 6 horas de diversión. Va el Cholo, va el Maestro Tito, el Cholo con un poema. Cena de 3 tiempos. Y la gente que se quiera quedar, que se quiera echar su vinito, va a haber una tarifa especial en el hotel. Y los precios dan risa. Órale. Comuníquense al 3614-7272. De lunes a domingo, de 3 a 8, la venta de boletos ahí en el Hotel Misión Carton. Ya, 31 de diciembre. Ya tenemos la publicidad en la página de Rosso y Piero para que chequen todos los datos. Y gracias a la gente que ya compró su boleto, es muy amable. Sí, y decirles que no se pierdan este bendito programa de Sin Pelos en la Lengua, como va con sus amigos Rosso. Y Piero, nos vemos el viernes. Gracias. Dios los bendiga.